Placer estar aquí siempre en Paraguay, un honor compartir con los productores de país maravilloso que usted tiene acá y estamos a las órdenes. Ingeniero, en ese sentido es un tema sumamente apasionante y podíamos hablar horas, pero haciendo, haciendo un poco un, un, un resumen, eh, la importancia del uso de abono verde, de estructurar el suelo, ya está demostrado esto científicamente que eh, ayuda a mejorar la productividad cuida el suelo, eh, mejora suelos que realmente antes, antes parecía que no tenía futuro como, como el ejemplo que estaba dando hoy. Perfectamente, la verdad, lo que no necesitamos muchas veces, comenzamos ahí eh, limpiando la tierra, o el desbosque, sacando la... y comenzando a hacer cultivo, cultivos, cultivos anuales, y muchas veces... Obviamente por, por intereses comerciales, hasta para sobrevivencia tenemos que producir alimentos, hacer la venta, mercado, todo esto. Y muchas veces nos olvidamos de que el suelo también necesita, no solo fertilizante químico, necesita de nutrientes, pero necesita de agua, necesita que infiltre, necesita el protegido contra el viento, contra la excesiva lluvia, contra la erosión. Entonces tenemos muchos tratos, muchos cuidados. Este equilibrio de los nutrientes, macro micronutrientes, equilibrio de la vida. Tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico para ver si hay nematodos, si hay algún problema de compactación severa. Y con esto hecho, las acciones y a las plantas de cobertura, los abonos verdes, que es un componente importante y fundamental para hacer una diversificación rotacional con maíz. Con, con, con poroto con trigo con canola con la soya todo esto y tenemos plantas que podemos inclusive asociar con el maíz con el sorgo girasol o sea diversificando aumentando las especies y con esto vamos a tener efecto de aumentar los nutrientes solubilizar algunos raíces que van a ayudar aumentar lombrices aumentar toda la vida en el suelo o sea un suelo vivo esto que necesitamos buscar con este suelo vivo vamos a tener menos problemas de plagas enfermedades Nematodos. Las plantas van a tener una condición más favorable de producir. Vamos a aumentar con lo biológico aplicado, con compost, con vermicompost de lombrices. Vamos a crear una condición adecuada, favorable, en armonía con la madre naturaleza. Entonces vamos a tener más, más rindes, mayor rendimiento, mayor renta neta y, consecuentemente, va a ser bueno para los productores y para el propio suelo. Y los productores ingenieros están entendiendo eso. Hay ejemplos positivos eh, no solamente aquí en la región, en el país. Estaba compartiendo ejemplos de otros puntos del mundo, en Europa, México. Entonces, y nuestro productor paraguayo está entendiendo también eso. Claro. Y eso es muy importante mirando nuestra productividad. Sin duda, esta es una búsqueda mundial. Aquí tenemos cerquita a nuestro amigo Ernish Lindwine. varios productores, varias familias, productores exitosos que trabajaron con más de 34 años de siembra directa, o sea, siembra directa con calidad no haciendo laboreo, dejando que las raíces hagan su rol en el suelo, en el perfil, reequilibrando. O sea, varios ejemplos positivos, exitosos, que deben ser visitados. Y con esto vamos a tener más resiliencia de las plantas, aguantando más sequía, produciendo más raíces más profundo uso de yeso, reequilibrando, aumentando los microorganismos y aumentando la productividad. O sea, tenemos que aumentar la biodiversidad, la diversificación de plantas, de especies, de organismos. Vamos a tener más... O secuestro de carbono, mais materia orgânica, mais água almacenada, mais infiltração, menos enfermedades, e assim vamos estar fazendo agricultura generativa, equilibrada, com alimento mais sano ou seja, suelo sano, eh, planta sana e persona sana, com muito mais salud alimento de mais qualidade. Ingeniero, y el interés del público paraguayo quiero destacar porque estaba atento en el auditorio y después de que terminó su charla mucha gente acercándose, queriendo saber más, están interesados. Es una herramienta súper eficiente y ya está comprobado justamente su eficiencia y que el productor paraguayo esté interesado también, eso anima mucho mirando una agricultura sustentable. Sin duda los paraguayos hace años que están, pero muchos lugares, no solo aquí en Paraguay, en Brasil, en otras partes, lo monocultivo, porque es más fácil hacer monocultivo, es más fácil hacer ...sembrar un mileto, sembrar una avena sola... ...y nosotros la, la, los resultados que tenemos 25 años... ...hace 47 años que trabajo con plantas de cobertura... ...trabajé con 160 especies... ...67 especies de abonos verdes en diferentes países... ...51 países, climas diferentes... ...entonces las especies, la mezcla de 4, 5, 6, 7, 8 especies... ...distintas, son mucho mejores... ...los efectos son mucho más favorables... ...para controlar maleza, para devolver la vida... ...nosotros estamos buscando un suelo vivo... ...un suelo como de un bosque... Un suelo como de una floresta que va a estar equilibrado con los organismos, con, con más flojo, más blando, infiltrando el agua, el aire, más vida y consecuentemente más productividad. Y los productores están atentos, están sensibles, están buscando esto porque era es un sistema dinámico que nunca sabemos todo, estamos cada día cambiando, mejorando, buscando producir más, gastando menos y así tenemos más, más rinde y mayor calidad de vida para la gente, para la familia que ahí vive. Decía ingeniero que hay mucha especie de abono verde, entonces quiere decir que hay abono verde específica o específico para cada, cada tipo de suelo. Nosotros en Paraguay, por ejemplo, en esta zona de Alto Paraná, tenemos lo que es un suelo de alto rendimiento con Itapúa, En hacia San Pedro un suelo más eh, franco arenoso y eh, la, la situación también del Chaco, que el productor se acercaba, que era un productor chaqueño, tenemos abono verde y tenemos eh, cultivo. Para cada suelo prácticamente. Perfectamente. Cada suelo tenemos que saber el diagnóstico, cómo está a la salud del suelo. Si tiene aluminio, si tiene compactación, los niveles de nutrientes, calcio, magnesio, fósforo, materia orgánica, si tiene enfermedad. Nemato, ajustamos todo esto y ahí vamos a ver qué plantas que se adaptan, cuál es la ventana que tiene disponible el productor, si este suelo necesita más fertilidad o no, cuáles son las condiciones del productor, pero es posible encontrar los caminos para lo más rápido, lo más pronto posible recuperar esta degradación y aumentar los rendimientos lo más pronto posible. Tenemos mezclas de 60 días, de 45, de 80, de 90, algunas que son forrajeras también, número 2, 3, pastoreo y vuelven a quedar sobre el suelo, protegiendo el suelo, mejorando el perfil y, consecuentemente, aumentando la vida y la. Productividad. Excelente, ingeniero. Hacer un diagnóstico correcto y mano a la obra. Ingeniero, ¿qué representa estar en Agro? Por último, ¿qué representa estar aquí en AgroShow Copronar? Venir a compartir otra vez su conocimiento. Sí, es un placer grande estar aquí con los amigos de Copronar, una cooperativa distinta en el país y distinta en América, porque busca llevar la información técnica, los resultados que sean mejores a los productores. Y ellos tienen su producto, pero en no un trabajo con la venta, de vender productos, el trabajo de llevar de enseñar, de mejorar su sistema productivo a todos los productores. Entonces, congratulaciones a Copronar, congratulaciones a Paraguay. Siempre un placer grande estar aquí compartiendo, aprendiendo con ustedes y trayendo algunas cosas siempre nuevas, porque todas nuestras células del cuerpo todo está cambiando y los suelos estamos cambiando también para mejorar cada vez más. Saludos, felicitaciones a todos los productores paraguayos y técnicos. Hasta la vista, hasta la próxima.